Vamos a escuchar otra voz que va a patear el tablero sobre un tema puntual, pero que si tenemos tiempo le vamos a preguntar también del tema tecnológico, que es un capo, una referencia a nivel nacional del tema. Me refiero al ingeniero Carlos Palotti, que siempre es un placer saludar. Profesor, ¿cómo anda? Hola Jorge, ¿cómo te va? A vos y a toda tu audiencia. Bueno, siempre te sigo para ver por dónde va la cosa de la tecnología en la Argentina, la ciencia, la técnica. Y me sorprendiste con esta propuesta que vos venís haciendo y que una vez más parece que te dio la razón, en este caso muy lamentablemente, por suerte no tuvimos que lamentar víctimas fatales, pero vos venís señalando que lo del señalamiento y todo el tema logístico de los ferrocarriles, por ejemplo, se podría hacer sin necesidad de esperar que si se roban los cables, no se roban los cables. ¿Y cómo sería eso, Carlos? Bueno, efectivamente, a veces no deja de sorprendernos en Argentina que estemos discutiendo cosas que ya están regularmente resueltas, ¿no? Pensemos en este tema del accidente del otro día del tren San Martín, lamentable, muy lamentable. Bueno, ahora se está discutiendo si hubo una falla humana, si en realidad se robaron los cables, y por qué había... Ahora, analicemos los dos segundos desde el sentido común, no ni siquiera de la tecnología. ¿Por qué tiene que haber un cable? ¿Por qué la comunicación no es celular o satelital? ¿Por qué la señal, en lugar de viajar por un cable, que es para que prenda un semáforo que dice pase o no pase, por qué no viene por el aire y no por un cable? Seguramente va a salir mucho más barato poner un sensor en una punta, poner otro sensor en otra punta, que se vean por radiofrecuencia o por lo que quieran, por un celular, ¿no? Que lo conecte. Es más, hasta podría estar de que en el mismo vagón, la máquina, ¿no? Un celular instalado que le alerta al maquinista o que para el motor. A ver, casi todos nuestros autos tienen hoy un GPS. Casi todos nuestros teléfonos celulares tienen un GPS. Cuando vamos de un lado al otro ponemos el Waze o el Google Maps o el que tengamos, claro, que es gratuito por otro lado, y nos dice a 300 metros hay un radar, en un kilómetro y medio hay un accidente. Pero eso, ponerlo dentro de un tren, es mucho más simple, porque hay mucho menos cantidad de vehículos, ¿no? Y la incidencia es mucho menor. Es decir, poner un GPS en cada uno de los trenes, inclusive poner no uno, poner dos, poner tres, redundante, porque la cantidad es muy baja. Claro. Y entonces no tendríamos estos problemas. ¿Qué si se robó el cable? Que si la instrucción fue manual, fue verbal, se la tiene que dar por escrito, que puede pasar. Que si hay un señor que se fue, que era el que tenía que dar el paso, si se fue a tomar un café o no. Todos errores que, claro, evidentemente no se podían solucionar con cosas que conocemos todos de la vida cotidiana. No estoy hablando de poner tecnologías impensadas, digamos, ¿no? Cosas comunes. ¿Y qué crees, Carlos? ¿Por qué pasa esto? ¿Es una ineficiencia? ¿Es ignorancia? ¿O es no sé, ¿a qué lo atribuís? Para mí yo puedo solamente pensar en tres cosas. La primera es un statu quo. Bueno, es así, las señales son por cable, el cable hay que reemplazarlo, hay una cuadrilla que tiene que poner el cable, que repone los cables, y alguien nos piensa dos minutos, pará, ¿y por qué no lo ponemos inalámbrico? Si ya las comunicaciones ya no son. Es más, son comunicaciones simples, ni siquiera transmiten voz, transmiten imágenes, solo transmiten unas señales, hay algo parado, puede pasar o no puede pasar, es la luz de un semáforo. Eso puede ser también, evidentemente, cierto, o sea, primero un statu quo, segundo cierta tendencia a seguir viviendo en el siglo XX, si querés, pero o antes, digamos, en la primera década del siglo XX, y también, no sé por qué, puede también existir cierta negligencia, y yo diría la negligencia no está en el que no puso los cables o el que se fue a tomar el café, la negligencia está en el que está pensando todo este servicio, ¿no? Y cómo lo mejoras, y no mejoras, no estamos hablando que hay que invertir millones de dólares. Yo lo dije cuando fue el accidente de 11, sí, de acuerdo, que si poníamos la atención y poníamos a los mejores personas que tenemos en Argentina, le decíamos al CONICET, a la Fundación Sadovsky, a las empresas tecnológicas, y ¿saben qué? Miren, yo no tengo la forma de cambiar los trenes porque no tengo la plata, en aquel momento estoy hablando, ¿no? Pero sí puedo poner
N cantidad de pesos para que este accidente no me pase más. Yo estoy seguro que hay 2 millones de soluciones para que la gente no se mate, no se accidente y los trenes no paren, digamos, ¿no? Así que... ¿Alguna autoridad, alguna vez, estamos hablando con un representante honorífico de la tecnología en el país, de la Cámara Argentina del Software, uno de los sectores más de punta del país, Carlos Palotti? Digo, ¿alguien te escuchó? ¿Alguna vez alguien los llamó para ver cómo, de qué se trataba en todos los gobiernos que sea, cualquiera sea? Yo te diría, no, en principio de esto no, nunca, que yo sepa por lo menos, ni sé que lo hayan llamado a alguien del ámbito tecnológico, claro, para pensar acciones posibles, pero lo voy a decir todavía más crudo también. La sociedad en general no exige esto, ¿no? Es decir, vos pensás, vos tomaste este tema como comunicador social, leíste lo que yo publiqué, en realidad el debate en los medios durante el sábado, el mismo viernes, sábado, domingo, los próximos días, fue a ver si había una negligencia. Bueno, no encontré un medio que se plantee decir, ¿por qué no ponen un celular? ¿Por qué no resuelven? ¿O por qué no le preguntan a alguien tecnológico si se puede resolver esto por la tecnología? ¿No? Es como que damos por sentado que los trenes tienen que seguir funcionando con instrucciones por escrito y con cables. Imaginémonos, creo que ahora yo estoy hablando contigo por mi celular, claro, ¿no? Imaginémonos que nosotros tenemos que manejar un tren pensando los cables, ni en nuestro auto, y por hoy en nuestro auto lo ponemos y miramos el GPS de manera, sí, inalámbrica. Bueno, este programa, Carlos, te están viendo a vos, están escuchándote por Facebook, por Twitter, por Twitcher, sale por todos los medios en streaming, o sea, por inalámbrico, claro. Ahí tenés el mejor ejemplo, con lo cual en realidad hasta uno se plantea si para la sociedad, y en particular los medios, los políticos, los decisores políticos, hasta los mismos gente de los sindicatos, la gente que está a cargo de los trenes, los ejecutivos de los trenes, digo, no se plantean decir, si esto no lo podemos solucionar con una cosa mucho más simple. ¿Por qué no vemos que hay que nos evite este tema de que se roben unos cables o que unos ratones comen los cables? Increíble. Es decir, que puede pasar, digamos, ¿no? Cosas inocentes. Sí, pero ¿por qué tenemos que tener un cable? ¿Y por qué no, claro, le ponemos una conexión inalámbrica? Que todo el mundo vivimos con... Es más, creo que si no tuviéramos celular, nos ponemos todos nerviosos, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sin internet. Con lo cual, digo, la sociedad en su conjunto, y ya lo hago un poco más grande, digo, es como que piensa que los trenes tienen que seguir funcionando como eran en la antigüedad, ¿no? Con las palancas, falta que alguien diga, bueno, la palanca no estuvo bien puesta, claro, o el, claro, señalero, sí, no, sí, puso la banderita. Claro, decir, así no andan ni los aviones, ni los autos, ni los colectivos. Digamos, claro, no estás diciendo algo de futurología. Y decime, Carlos, si me quedan 2 minutos, te quiero la última pregunta. Sé que andás con mil cosas. Te quiero preguntar a este referente, bueno, ¿cómo estás viendo que hemos hablado tantas veces de la necesidad de que el país tenga materia gris permanentemente, capacitación, porque es inagotable la fuente de riqueza y de innovación que crea el software? Incluso en la Argentina estamos, creo que, en punta en Latinoamérica, y quería saber cómo está, porque el otro día recibí una de las cámaras de tecnología, estaba muy preocupada con el régimen de inversiones nuevo del gobierno, decían que podía ser deleterio para la producción de software local. No sé, ¿cómo estás viendo todo eso? A ver, la producción de software local y el empleo particularmente en el sector de software no paró en los últimos 20 años, Jorge. Es decir, si vos mirás, creo que un par de días publiqué un artículo donde mostré la curva de crecimiento del empleo, no hay un solo año que haya caído el empleo. Al revés, todos los años crece, aún en años como el año pasado, que fue complicado, con una brecha cambiaria muy grande, con un cambio y con toda la campaña política. Este sector sigue creciendo, este año va a volver a crecer, se estima que las exportaciones van a aumentarse de 8.000 a 9.000 o casi 10.000 millones de dólares, se estima que va a haber probablemente otros 14.000 personas nuevas incorporándola al sector.
el advenimiento de la inteligencia artificial, que muchos habrán escuchado, está generando también nuevas oportunidades. Argentina es un gran jugador y que qué sé yo. Yo creo que este es un sector de esos que son más resistentes a las macro, a los problemas macroeconómicos, ¿no? Y que navega de proa, con viento de proa, con viento de popa, siempre navega, ¿no? Y como la demanda sigue siendo todavía muy grande en todo el mundo, encuentra una oportunidad. Y bueno, Argentina ha sabido encontrar ese espacio. Afortunadamente ha sido una política de Estado sostener este sector, que lo único que necesita son básicamente lo que casi siempre todo el mundo pide, que son reglas claras, no cambiantes, ¿no? Pero ha seguido el año pasado el tener un dólar oficial de 300 y un dólar blue o comercial de como de 1000, digamos, ser un hándicap muy alto. De hecho, muchas personas empezaron a vender su servicio al exterior directamente, cobrando un dólar hasta afuera, ¿no? Eso restaba empleados acá, sobre todo los mejores, los más calificados, digamos, vendían su servicio en dólares muy caros. Bueno, aún en esas condiciones malas siguió creciendo. Entonces, yo creo que estos son esos sectores que lo único que hay que hacer es dejarlos que sigan creciendo, que vuelen y que generen economía. No hay que ni hacer demasiado por ello en cuanto a lo que tenga que ver con regulación, este tipo de cosas, ni a favor ni en contra. Hay que dejarlo que crezcan. Lo que sí hay que pensar, y ya lo hemos hablado harto contigo, que es el tema de, para esto se faltan dos cosas nada más, que es una persona capacitada y una conexión de internet. Estas dos cosas hay que tratar de que Argentina, y ahí sí los gobiernos juegan un rol, tratar de que llegue internet a todos los lugares, y segundo, que todas las personas, que cada vez haya más personas preparadas para esta actividad. ¿La llegada de Starlink de la mano de Elon Musk lo ves como algo positivo? Sí, como no, me parece tal cual, porque en realidad puede agregar conectividad en lugares donde era mala, donde no había muy buena conectividad. Esto ayuda. Mira, hay un dato de la realidad que te lo dejo, que te va a servir para tus oyentes, que es el siguiente. En los últimos 2 años crece al doble la tasa del empleo fuera de lo que sería el AMBA y las grandes ciudades. Mira. O sea, y vos mirás lo que ha crecido el empleo en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, o la ciudad de Rosario, que son los grandes conglomerados urbanos. Bueno, crece muchísimo más lo que crece por fuera. Esto quiere decir de que la gente, hoy por hoy, un tipo que trabaja en esta actividad, vive en una pequeña localidad de Santiago del Estero, de Jujuy, de Misiones, de San Luis, y vive al lado, vive en su casa y desde ahí trabaja. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer, inclusive por la federalización de nuestro país, es que tenga una conectividad y esa persona esté capacitada para trabajar de ese lado. El tsunami que se está produciendo de gente que se traslada o vive en lo que mal llamamos el interior es muy grande con respecto a lo que está creciendo el empleo en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes urbes. Qué interesante, para seguirlo, vamos a profundizarlo este tema, Carlos, muy interesante, la verdad, algo que no se está viendo tal vez, ¿no? No se está viendo. Exactamente, no se está viendo. Mira, hay un dato que acabo de poder investigar un poquito, que Argentina tiene como 500, si no me recuerdo, 530 municipios, departamentos sería, ¿no? Partidos sería como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el 82% de esos partidos hay por lo menos una persona trabajando en esta actividad. Quiere decir de que, fíjate que federal, salvo el comercio, creo que no hay otra actividad que tenga tal despliegue territorial. Qué interesante. Y esa persona, como empleo registrado, estoy hablando. Y trabaja para el exterior, para acá, para donde sea. Para donde sea. Claro. Cualquier lugar del mundo pueden, incluso puede cobrar en dólares. Puede cobrar en dólares, totalmente. Es una actividad que está demandada en todo el mundo. Lo que quisiéramos es que esa persona cobre en dólares, pero que los deje en Argentina, ¿no? Sería el. Tal cual. Interesantísimo. Carlos, te libero porque sé que andás a las corridas. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Gracias a vos y a todo tu vale. Gracias, El titular honorífico de la Cámara Argentina del Software, un pionero en todo esto, el ingeniero Carlos Palotti.